Hola, muy buenas noches. Bienvenido a un capítulo más de Houston Late Show. Este es el capítulo 5, jueves, mayo 13 del 2021. Sean todos bienvenidos. Tenemos un entretenido programa y para comenzar voy a saludar a mi amigo personal, don Agustín Loreo, quien nos va a estar acompañando el día de hoy como panelista estable. Agustín, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a toda nuestra gente que nos está viendo aquí en Baytown, en Houston y en otras partes del planeta. ¿Dónde estás? Cuéntame, ¿de dónde estás transmitiendo en vivo tú? Ahora estoy desde Brownsville, Texas. Vine aquí a un poquito más al sur de Houston. Ya llegamos hace rato aquí a hacer unos negocitos pequeños. Mi esposa, pero aquí estamos en vivo. Hay algunos cositas de conexión, pero sí se entiende la idea perfectamente. Estamos desde todo el mundo repartiendo esta señal y este programa a todo el mundo. Agustín, yo te quería contar que primero que todo voy a saludar a don Antonio Massú, mi amigo personal, que hoy día no pudo estar. Él me comentó que no iba a poder seguir en el programa por razones personales, tiene otros proyectos que hacer y bueno, obviamente le agradecemos de todo corazón su tremendo aporte estos cuatro primeros programas y para contarte para eso, primero decirte que él está dedicado a la actuación, él es actor. Así que te quería comentar que estuve en la obra de teatro de Don Antonio. Y si tú quieres, podemos ver algo de la obra. Bueno, no ver la obra, pero comentarles cómo estuvo eso. ¿Qué le parece, don Agustín? Ah, me parece una buena idea. Estoy esperando a ver cómo está esta obra que hizo el señor Antonio Massú. Ok. Vamos a echar una miradita. Mira, yo les voy a contar. Bueno, ahí está. Fue el estreno de esta obra que se llama Qué difícil es decidirse. Los que estuvieron participando, los que participan en la obra son Teresa Zamora, Silvia Lee, Antonio Massú en el rol protagónico, dirección de Giovanni Alvarado y la producción de Don Sergio Sandoval. Esto es una producción del Teatro Comunitario Houston. Y lo primero que hubo, música en vivo, con el gran Pablo Juan de Los Urbín, Ángeles, que Rubén Carlos González y Carvajal, Ana Santiago Cantú en la Eliseo, música de Joaquín. Trova. Y después, bueno, vino aquí, ahí está Antonio en escena, haciendo de las suyas. Él le encanta presentar personajes simpáticos. Así que, mira, esto se estrenó este fin de semana. Pero creemos que va a tener una nueva puesta en escena próximamente, la van a estar anunciando. Esta obra se llama Qué difícil es decidirse. Es bien cortita y les promete entretención. También había comida en el lugar y bueno, la gente lo pasó muy, muy bien participando de esta obra. Don Agustín. Voy con usted. ¿Qué ha sido de esta semana para usted, señor? ¿Qué es lo que le ha parecido destacado de nuestra semana acá en Houston? Pues una semana muy bien. Comentamos hace rato de que la temperatura estaba muy agradable, un poquito fresco. Hubo un poquito de noticia triste para la escena educativa, porque pues, se retiró de SAR de educación la señorita Juliet Stepetch, que ha sido la mano derecha en tomas de educación del alcalde Silvestre Turner. Es una persona que ha sido buena, una aliada a la educación aquí en Houston, no nomás para Houston, para los escenarios. Y eso fue una poquito de noticia triste. Le deseamos todo lo mejor a la señorita Stepetch, una excelente persona que ayuda a difundir la información. Tú sabes que es a veces un poquito difícil cuando tener ese tipo de alianzas a esos niveles. Yo le aplaudo al alcalde Silvestre Turner, que tuvo la
la visión de tener esta posición abierta, ella hizo mucho, no nomás para la detención en Steve, pero sabemos que hay un poquito de necesitamos un poquito más de ayuda entre los las gentes latinas y los afroamericanos aquí en HISD, en Pasadena, en Goose Creek, en todos estos distritos, que ella siempre ha sido una amiga para los maestros, amiga para los distritos, y nos duele un poquito que ella se haya retirado de ahí. Esperemos a ver quién pone al alcalde de nuevo en esa posición. Ojalá que sea una persona que esté a la altura de la señorita que se va, y bueno, y puedan seguir creciendo en su labor de educación. Puedan seguir contando con los medios y con el apoyo de la gente de arriba. Pues la educación es mucho del apoyo de la gente arriba. Hay mucha política en tema de la educación y se necesita mucho apoyo para llegar de verdad a los niños, que son el futuro. Sí, claro. Sí, es definitivamente algo que necesitamos, especialmente ahorita en el tiempo donde el Estado ha decidido que nos va a entregar el dinero que ofreció el presidente Biden. Ofreció dinero con lo del corona. No nomás fue el dinero que nos aportó a la gente de Estados Unidos, pero sino también a los diferentes distritos a nivel nacional. Y regularmente, la última vez que lo hizo, cuando estuvo el presidente Trump, el Estado se quedó con el dinero, y ahora nos ha dado el dinero el Estado, pero con muchos requerimientos para poder hacerlo. Cosas a veces no muy populares para los niños, no muy populares para los maestros, y es necesario que gente como el alcalde, como como Lina Hidalgo, como nuestros representantes estatales, peleen con los gobiernos estatales para que nos entreguen ese dinero a los distritos, para que podamos usar ese dinero para ayudar a nuestros alumnos, ayudar a nuestros maestros y poder sobresalir a la educación en nuestro estado. Así es. Agustín, tengo que interrumpirte antes de presentar a nuestra primera invitada para pasar a los temas con fundamento, como diría el señor Carlos Arguiñano, un chef español que hace mucho tiempo tenía un programa en televisión y decía, cocina con fundamento. Y la verdad es que la televisión, o lo que hacemos, la comunicación, tiene que ser con fundamento, con ideas, y por eso es que traemos a esta invitada. Antes de presentarla, quiero agradecer a quienes nos ayudan en este a llevar a cabo, a sacar esta señal, y quiero agradecer a Westmount Donuts, que ofrece cada mañana las mejores donas, café de olla, deliciosos croissants, colaches, refrescos y apetitosos breakfast tacos. Te esperan de lunes a sábado a las 6, de 6 a 12 p.m. y de 6 de la mañana a 12 p.m. y domingos de 7 a 12 p.m. Están ubicados en el 1429 de Westmount Houston Road, y comienza tu día con Westmount Donuts. Eso es nuestro primer auspiciador. El segundo es también muy bueno y es un amigo de la casa, don Alejandro Céspedes. Él está ofreciendo tu automóvil soñado. Si tú necesitas un automóvil, vaya a Sur Cars and Trucks. Ahí encontrará un variado surtido de autos, Suburbans, camionetas, diésel y gasolina, y con el mejor precio y facilidades para pagar. Están ubicados en el 8817 Airline Drive, Houston, Suite F29, Houston, Texas 77037, a un lado de la pulga de la tía Pancha están. Llame a Alejandro Céspedes a los teléfonos que están en pantalla y compre su automóvil soñado en Sur Cars and Trucks. Seguimos entonces con nuestros auspiciadores. Aquí las flores más bellas de Houston las encuentra en Black Orchid Florist. Arreglos florales para cualquier ocasión, bodas, Valentine, 15, engagement, funerales, graduaciones o simplemente para decirle a alguien especial cuánto lo quieres. Están ubicados en el 1516 West Francis Street en la ciudad de Baytown. Llame al teléfono en pantalla o vaya a su página web www.blackorchidbaytown.com. Y la última es Azteca Taco House, que ofrece simplemente los mejores tacos de Houston, grandes, sabrosos, con tortillas hechas a mano. Además puede encontrar gran variedad de platillos mexicanos exquisitos, café de olla y mucho más. Los encuentra en el 3801 de Hopper Road, Suite B, Houston, Texas 77093. El mejor sabor de México está en Azteca
Taco House. Don Agustín, vuelvo con usted. Ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada, que nos viene a traer temas que nos, es que como que están escondidos en la actualidad, en medio de un montón de otras noticias que son muy sonoras, pero que no son tan importantes, y ella nos trae y nos viene a contar por qué son importantes estas dos cosas. Tenemos nuevamente la suerte de contar en este, nuestro programa, con la abogada corporativa y de empleo, la señorita, señora Ivette de Luna. Ivette, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Agustín, qué gusto de estar compartiendo este espacio con ustedes. Y esas donas y esos tacos de Azteca, Dios mío, nos dieron los monchis ahora. Hay que ir mañana. Me comprometo a que en algún minuto dado a los participantes de este programa les vamos a hacer llegar regalos, de alguna manera. Eso sí, quizás una polerita del programa que diga Houston Late Show, y quizás unas donas. Ahí vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Sería muy agradable. Además, tú ya te mereces doble regalo, porque es la segunda vez que estás con nosotros, Ivette. Ay, Rodrigo, es un placer, de verdad. La verdad es que quedamos encantados con tu participación. Quedamos alucinando. Yo, la verdad, clarita en los temas, informada, y dijimos, tenemos que darle seguimiento a algunos de los temas que tratamos la otra vez, que han ido pasando cosas en nuestra ciudad, y nos vamos a lo primero. ¿Qué te parece? Seguro, sí. Esta semana, en medio de, como tú bien señalas, de otras noticias más sonoras, ¿no? En medio de la escasez, entre comillas, de gasolina, entonces andan aprobándose en la legislatura de Texas, que es la que nos compete, ¿verdad? Más inmediata. Pues una ley que, cuando lo hablamos hace unos jueves atrás, no tenía posibilidades algunas de pasar en el Senado, porque el mismo presidente del Senado dijo, no tenemos los votos. El apoyo, claro. No tenemos el apoyo para esto. Y lo que le falta es una pequeña conferencia entre la Cámara de Representantes y el Senado de Texas para que se pase al gobernador la firma, y que ya el gobernador dijo, eso yo lo voy a firmar. Y se convierta en ley el que en Texas no se tenga que solicitar un permiso para portar armas de fuego, ¿no? Hasta en público. En público y con concealed. Oh. Se llama, el término que se utiliza, se llama constitutional carry. O sea, posesión constitucional, que es que tiene cero restricciones. Más restricciones tiene ahora el poder manejar un auto en Texas, como tú bien señalabas anteriormente, que el ir y conseguir un arma, la portes visible o escondida, no importa, eso ya pasa a ser irrelevante. Lo que pasó desde la última vez que hablamos fue que la Cámara de Representantes aprobó una versión, pasó al Senado. El Senado sí trató de hacerle unas enmiendas. Por eso era que Patrick decía, nosotros no tenemos el apoyo, porque realmente trataron los demócratas de decir, esto tiene que incluir el que personas con delitos ya en los últimos 5 años de, que tengan que ver con terrorismo, o con homicidios, o personas con historial de problemas de salud mental, tienen que estar ahí. En los últimos 5 años, si ese registro surge, pues no se le puede dar. No podemos permitir esa licencia para portar armas. Y entonces el Senado le pasó de regreso con esas enmiendas y esos cambios, la ley a la Cámara de Representantes. Precisamente hoy es 13, ¿verdad? Ayer la Cámara dijo, ¿saben qué? No vamos a aceptar ninguna de las enmiendas del Senado. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a puerta cerrada y vamos a dialogar esto, porque vamos a generar un proyecto. De negocio, negociado todo a puerta cerrada. Sí, para enviárselo al gobernador, que está esperando para firmarla. Él ya lo dijo.
Así que vamos a hacer esto rapidito. Estaba comentando a Agustín que es impresionante porque desde el 2015 en Texas está tratándose de hacer esto. Y en cuestión de febrero a ahora mayo, se logró lo que hacía 6 años no se lograba. Y ha sido porque es una reacción política visceral a lo que está pasando en Washington. Bueno, recordemos a personas que no viven en nuestro país, que nos están viendo desde Chile y otras ciudades, que en Washington la nueva administración está tratando de promover políticas para protegernos de la libertad que tienen muchas personas de acceder a las armas en virtud de proteger y que no pasen más estos asesinatos masivos, esta masacre en colegios, en otros lugares. En virtud de eso, Washington y el nuevo gobierno están tratando de impulsar algunas medidas y como reacción a eso, en nuestro estado, que somos los cowboys de Estados Unidos, estamos tratando, nuestro Congreso está tratando de lograr esta ley. ¿Qué es lo que propone, por ejemplo? ¿Qué es lo que deberíamos esperar si esta ley pasa, Ivette? Si esta ley pasa, lo que va a suceder es que ahora hay unos ciertos requisitos para tú tener una licencia que te permita portar un arma. Y entonces esos requisitos tienen que ver con que te hagan un background check, ¿no? Que tú solicites la licencia y que se te haga un análisis de tu trasfondo, ¿no? Si tú has tenido problemas con la ley, si has tenido cargos de terrorismo, si has tenido... En este momento eso se hace. Eso se hace. Y entonces también tienes que pasar por unas horas de entrenamiento, 6 horas, tienes que entrenar, tienes que, luego de que entrenas, tienes que pasar por un proceso de examen, tienes que pasar por un examen escrito y también por uno de campo, o sea, tienes que probar que sabes disparar, porque, por ejemplo, a mí me ponen un arma y trato de dispararla y a lo mejor sale por una área que no estoy tratando de disparar, ¿no? Porque no tengo pericia con eso y están tratando de, por lo menos, que si tienes un arma en la mano, sepas usarla en el sentido de que si estás tratando de dispararle a algo que está justo al frente tuyo, no vaya a salir el tiro por otro lado. Y eso en la actualidad se requiere, que tú demuestres esas cosas y te dan una licencia. Se aparece un poco, right, a esto de manejar un automóvil, que tú tienes que demostrar, no te puedes poner un automóvil en las manos sin que tú pruebes, o sea, que sabes manejarlo, y primero tienes que pasar el escrito, ¿verdad? Y después te dan el examen de campo y tú vas ahí con alguien y deciden si tú puedes manejar un automóvil o no. O sea, claro, uno asume que es una responsabilidad manejar un automóvil y puede haber un riesgo para los demás. Seguro. Eso es así, y esa es la razón por la cual el Estado tiene lo que se llama, en términos legales, un interés apremiante. Por eso es que lo reglamentan, porque es un interés apremiante el que todos estemos seguros alrededor de personas que están manejando automóviles. Es el mismo concepto con las armas. Tenemos un interés apremiante el Estado en que las personas que estamos utilizando armas de forma legal, pues lo usen de forma responsable, ¿verdad? Y se ha escuchado mucho el argumento en estos días de que, bueno, lo que sucede es que los criminales de todas maneras consiguen las armas y las usan. Así que lo que está pasando para la ciudadanía es que nos están poniendo al mismo nivel, no están dejando que los criminales tengan la ventaja competitiva, ¿no? Porque ellos de todas maneras ilegalmente consiguen armas. Ese argumento es, póngase a pensar, es lo mismo que decir que un criminal no necesita una licencia tampoco para manejar un auto, porque se puede robar un auto y puede no tener licencia y puede utilizarlo al cometer un crimen.
Así que no necesita una licencia para manejar autos, para un criminal conseguir un auto. Pero eso no quiere decir que entonces nos va a dispensar a la ciudadanía completa de estar seguros de que nosotros sabemos manejar responsablemente un auto. Es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque alrededor de nosotros hay niños, hay otras personas que nosotros queremos garantizarle la seguridad a ellas. Pasa lo mismo con las armas de fuego. Entonces, ¿esta ley propone quitar cualquier restricción al acceso? Exacto. Lo único que se queda en constitutional carry, en la posesión constitucional, que se llama este concepto de no requerir licencia, es que tenga 18 años por lo de edad. Ese es el requisito. ¿Y si fue delincuente, no importa? No. El Senado la trató, la Cámara dijo, nosotros no vamos con esto de que tengamos que auscultar si alguien ha tenido este tipo de delito en los últimos 5 años. No nos encantó esa enmienda, no la vamos a aceptar. Vamos a negociar. Así que puede que haya algo en el proyecto final, pero ya sabemos que los 5 años como tal no van. ¿Dónde empezamos a analizar esto? Sí, me parece algo tan, tan increíble que en este estado, esta es la prueba de el poder del voto, porque lo que se nota de una administración presidencial, el disgusto que tienen al nivel estatal con eso. Pero ¿dónde empezamos a ver lo que tiene de malo esto? Porque en la verdad es que si podemos ver una situación como lo que pasó en Florida con Trayvon Martin hace unos años, donde un muchacho simple y sencillamente iba caminando, hablando por teléfono, se le acerca un señor y lo jala y el muchacho por defenderse, el señor él no sabía que lo estaba jalando, lo golpea y este señor lo mata. El problema es de que en esa situación donde al portar el arma se te hace más fácil usarla, al que a lo mejor queda ahí muertito no tiene la oportunidad de defender su punto o de lo que le pasó a él. Simplemente o escuchas una perspectiva. Y esto es a consecuencia de un miedo que han inventado en cierta parte los políticos que están apoyados por organizaciones como el NRA, la Asociación Nacional de Rifles, por grupos de interés que tienen de interés las armas, y esto es una cosa increíble. En Pasadena, y no nomás en Pasadena, creo que también en el Georgia Brown, tienen convenciones de armas, donde no nomás venden armas simples, venden armas de alta potencia. Y me parece increíble que esta legislatura, donde están abogados, doctores, maestros, gente de razón, pase este tipo de leyes a conveniencia de quién, simplemente por un interés de su vida política. Agustín, y usted que es maestro, tú que eres maestro, ¿qué impacto tiene esto en la resolución de conflictos, en la enseñanza de resolución de conflictos con las generaciones que van subiendo? Si es tan fácil, ¿verdad?, sacar un arma o por lo menos esa es la impresión que da. No sé si eso es correcto. Tú que eres maestro y tienes ese contacto con los estudiantes, ¿qué te parece? Pues yo pienso que es muy peligroso porque sería mucho más fácil comprar un arma y al tener más acceso a las armas, desafortunadamente nuestros jóvenes no tienen la misma madurez. Si nosotros de un poquito más grande no tenemos la madurez, mucho menos nuestros jóvenes tengan la madurez. Y para a veces para cuando ellos sienten ese tipo de presión que tienen que defenderse o defender una cosa que a la edad de ellos es apta, es muy fácil que ellos agarren esa arma que tengan más acceso en su casa. Claro. Ahorita la ley dice que tienes que tener 21 años, sin embargo, 18 años para portar una arma. Increíble. Ivette, una consulta. Y en el caso de las armas, pues ¿son solo pistolas los que están accediendo? ¿O? Ya, los rifles en Texas no necesitan, no, son los rifles están como exentos de esa
de la restricción, ¿verdad? Los requerimientos actuales de tener licencia. Así que ya ahí va una de gratis, que si es un rifle, pues no tiene que pasar por ese proceso de entrenamiento, por ese proceso de certificar de forma escrita y con una prueba de campo de que sabes utilizar el rifle. Las razones las desconozco. Me imagino que tendrá que ver mucho con lo que son los coleccionistas, pero especulo, ¿no? O sea, sé que están exentos. O sea, en este momento, antes que se apruebe esa ley, una persona debería hacer un background check para un arma chica, pero no para un arma grande, un rifle. No para un rifle. Es bien absurdo, ¿no? Es porque en parte tiene que ver con la idea de la cacería, ¿verdad? De que se usa para ir a cazar, se usan rifles y escopetas. Pero le comentamos hace rato, puedes ir a Walmart, comprar tu galoncito de leche, tu barrita de pan y no se te olvide tu escopeta o tu rifle en Walmart, ¿verdad? Y ese es parte del problema, la cultura de las armas en este estado. Y más encima le compiten a cualquier oferta que se encuentre más barata de otro lado, ellos se la igualan, porque es Walmart. Y en el caso de armas como sí, de militares, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que dice la ley respecto a la nueva ley? Esas armas no son, bajo las leyes federales, ellas no son legales. Y no están incluidas. O sea, cuando hay una ley federal que ya tiene una prohibición tajante, ¿no? O clara, el Estado no puede pasarle por encima, ¿verdad? Hacer una ley que trate de eliminar eso que dice la ley federal. Se le llama, técnicamente es campo ocupado por el gobierno federal, ya dijo, estas armas nunca van a ser legales, nunca. No tienen ninguna razón de ser, cacería, protección, son armas de milicia, son armas para guerras, no tienen uso en una casa común y corriente, así que no, es campo ocupado, no, esta legislación no trata de eso, pero sí de las armas de fuego comunes y corrientes, las pistolas. ¿Podríamos esperar entonces encontrar a las personas con su arma en Walmart, en cualquier supermercado? Pues imagínate, sí. ¿En el estadio? En el estadio, en cualquier sitio. Imagínate en estas situaciones donde hay un poco de tensión, de que podamos estar hablando, digamos, sin ninguna... Yo sé hablar inglés, pues, pero qué sé yo, de momento me da con hablar español y si hay alguien portando armas el que yo esté hablando en otro idioma es un detonante, puede ser español o cualquier otro idioma, si es un detonante para algo que le causa una amenaza, pues, a lo mejor a punta de arma le piden que deje de hablar el idioma que esté hablando. ¿Cómo han reflotado los odios étnicos y raciales? El arma empieza a jugar un rol importante, digamos, en este proceso, y el que la tiene abusa del otro. ¿Verdad? Es un poco fundamentado el comentario en el miedo de que sin armas, ¿verdad? Sí, sin esa libertad de posesión, requiriendo una licencia. Hemos visto cómo en El Paso mataron a 30 personas sin ton ni son. Y hemos visto cómo en las redes sociales hay videos de personas mandando a callar a otras que están hablando en otros idiomas y porque se sienten amenazados de algún modo que todavía yo no entiendo. Y verdad, nos toca educarnos también y entender, tratar de entender también esas perspectivas. Yo no la entiendo todavía. Que alguien hable otro idioma a mí no me provoca nada internamente, ni lo siento como amenaza, pero otras personas sí.
quisiera entender por qué, pero no lo entiendo. Y ese tipo de situación que se da ya en la comunidad sin que las armas, la posesión de armas sea así de fácil, a mí me preocupa, en lo personal sí me preocupa. De hecho, la gran mayoría de los mass shooting son gente joven que tiene varias armas de este tipo y que en muchos casos, bueno, en todos los casos son personas que están enfermas con sus facultades mentales perturbadas y por lo tanto, si hubiese habido un examen antes de para decir si esa persona está apta para obtener armas, para tener armas en su, podría haberse evitado varias muertes. Sí, definitivamente. ¿Agustín? Agustín, ¿me escuchas? ¿Se congeló? No, pues a lo mismo yo que... Sí, sí te escucho. Yo creo que es importante que la kilo esa recordarnos que en 2 años hay elecciones y no excepto en 2 años, mientras en 2 años yo creo que es un punto muy importante lo que dice usted, Ivette, de las actitudes que tenga la gente hacia grupos étnicos, hacia gente que ellos no piensen que son de las mismas ideas y no poder decir nada porque vas a entrar a un McDonald's y va a estar una persona ahí con una arma. O simplemente estar en un parque y jugando con tu familia y la persona que está al lado de ti tenga un arma y si no le parece algo porque le quitaron el balón a su hijo o X, saque y una social, mucho menos para los que están viendo esto. Y yo creo que es importante que nos acordemos de esto en 2 años, porque en 2 años hay elecciones y en 2 años no podemos permitir que este tipo de legislación siga pasando. Ivette, ¿iba a decir algo, perdón? Sí, y también, ¿verdad? En nuestras comunidades podemos traer este tema y a nivel de comunidad, yo creo que podemos irnos organizando poco a poco y haciendo conciencia de que nosotros tenemos una voz fuerte, somos muchos, uh-huh, y podemos organizarnos de forma tal que eso llegue a donde tiene que llegar. Como comentábamos anteriormente, las personas de color en este estado, ¿verdad? People of color, que nos incluye a los hispanos, a los afroamericanos, son la mayoría numérica, pero no tienen la suficiente representación en el gobierno para que eso tenga significado, o sea, para que eso diga la mayoría manda. Y si a nivel comunitario nos empezamos a organizar y empezamos a traer estos temas y empezamos a hacer peticiones y empezamos a unirnos a organizaciones que batallan estos temas y se ve que tenemos reclamos y los hacemos llegar a estos organismos gubernamentales, yo le tengo fe también a eso, además de que sí, hay que votar, porque cada vez esa es otra de las situaciones que están sucediendo en Texas también, que mientras hablamos de la gasolina, que hay, no hay escasez, hubo quizás una demora, si acaso, las leyes de votación también han sido alteradas. ¿Qué pasó con eso, Ivette? Ya la Cámara lo aprobó, uh-huh, y pasó al Senado, pero es para decir que, o sea, vamos a ver, se está partiendo de la premisa, número uno, que las elecciones del 2020 fueron fraudulentas, ¿verdad? Uh-huh. Las elecciones del 2020 fueron fraudulentas, hay que hacer cambio en las leyes. Una se va entrelazando con la otra. Y los cambios que hay que hacerle a las leyes tienen que ver con el haber votado, haber permitido la votación por correo.
porque ahí supuestamente es que ellos ven que hubo el fraude, uh-huh. hubo una, que 46 casos judiciales que dijeron no hay evidencia de ningún fraude, de ningún correo, de nada de esto ahí. Y sin embargo, la legislatura de Texas, a pesar de que no hay evidencia de que hubo fraude electoral por el uso del correo, está enmendando las leyes. ¿Para qué? Para evitar que eso sea así. Y van a, es una felonía ahora el que tú le facilites una boleta de votación, de votar por correo, a alguien que no la haya solicitado. Así que eso a la base comunitaria que hace trabajo para distribuir ese tipo de papeletas, tenemos problemas. Tenemos problemas si eso queda en la versión final de la ley, pero a eso van, a eso vinieron y a eso van. Que es otra también que el gobernador ha dicho, esa la va a firmar también. ¿Qué es lo que se busca con esta nueva ley? ¿Restringir qué tipos de votos? ¿Solo el por correo? El por correo es el que está, todas las disposiciones tienen que ver con la facilitación de papeletas o boletas de votación, que el facilitarla en diferentes modalidades, ¿no? Tiene que ver con eso. Y eso es lo que va a pasar, que entonces, y también el early voting, la votación temprana, están tratando de cambiarle, de reducir el tiempo de la votación temprana, pero esa no está teniendo tanto éxito. La que va bien adelante y que parece que va a lograr prosperar es ahora, porque no es una. Texas han presentado 40 y tantas propuestas para cambiar las leyes de votación del estado. O sea, no es, esta es la que va bien adelantada, pero por ahí vienen muchísimas más que tienen otros temas. Este toca el tema de mailing, del envío de las boletas por correo y todo el andamiaje, toda la infraestructura alrededor de facilitar esa votación por correo, esa está alterada en ese proyecto porque lo hace felonía. Hay que solicitarlo, la gente tiene que solicitar esa boleta y procurarla de forma individualizada. Eso tiene definitivamente grandes visos de inconstitucionalidad, porque si hay personas que, de algún modo no pueden llegar y no tienen medios para solicitar, imagínate, se va a hacer bien oneroso. Hay gente mayor que no se maneja mucho en todo esto. Gente que no domina los idiomas. O sea, que entonces, ¿cómo? ¿A quién se lo piden? ¿Cómo es? Sí, eso no, hoy día no es tan sencillo. O cuando tienen que empezar esta gestión, no va a estar disponible desde el verano. O sea, eso va a pasar en un corto tiempo, en noviembre. Así que vienen muchos cambios que no favorecen el que, nuevamente, la mayoría de este estado, que somos gente de color, podamos votar, que es lo que nos va a cambiar la situación de tener poco poder político. Tenemos que... ¿Estas políticas son posibles considerarse como una supresión del voto? Sí, ese es el planteamiento que ya ya hay abogados civilistas y en el área de derechos constitucionales haciendo el planteamiento y esperando, ¿no? Que todavía esto no se podría llevar, no está madura la controversia, como técnicamente se le llama. Hay que esperar que la ley, que se convierta en ley, para entonces poder establecer los daños que va a causar y rápidamente retarla. Porque se va a retar, o sea, entiendan que esta ley no puede prevalecer. No. Además que está notablemente cargado políticamente. Sí. Si las legislaturas
predominantemente republicanas no supieran que muchos de los votos por mail favorecen principalmente al Partido Demócrata, no estarían haciendo esto. Si lo favorecieran a ellos, que voten. Entonces, y esto partió de las elecciones en otro estado, ¿no? ¿Perdón? Esta tendencia a generar esta restricción en esta forma de voto partió después de las elecciones en otros estados, ¿no? Sí, y en Georgia pasó ya lo mismo, está pasando en Texas y está pasando en otros estados. O sea, están, por lo menos, hay tres estados más que están activamente buscando el cambiar las leyes de votación. Y muchísimos más que han presentado proyectos, ¿no? Pero son tal vez estados donde la probabilidad de prevalecer no es tan alta. Acá en Texas sí, definitivamente. Pero, repito, es una ley que es una ley y vendrán otras. Estas leyes que van por este sendero de limitar la forma de votar van a ser retadas. Pero tenemos que estar pendientes porque es que esto está pasando mientras nosotros, yo me incluyo, estoy en Facebook chequeando que hay gente poniendo muchos galones de gasolina en el baúl, pero está la legislatura de Texas allá votando en estos son los temas que ellos están entretenidos en esto y nosotros en esta otra cosa. Así que tenemos que estar bien al tanto y por eso pues tu programa ayuda muchísimo con eso. Queremos poner en la boca y en los oídos de nuestros auditores estos temas para que uno esté atento, alerta de lo que está pasando. Seguro. Uh-huh. Agustín. Sí, quería hacer un comentario porque no nomás lo del mail-in ballot, lo del correo, sino también te están poniendo restricciones en drive-thru voting, que es donde no te tienes ni que bajar de tu carro, puedes votar en tu auto. Quieren quitar eso adicionalmente los poll watchers, los que están ahí revisando. El de drive-thru fracasó. O sea, la cámara ayer no lo aceptó. Dijo, no, yo ese me le conozco. Y el de los poll watchers dejaron, lo que sí parece que van a dejar es que si causan disturbios, querían decir como que no le podían a los poll watchers decir nada, nunca. No importa lo que hiciera. Perdón, Ivette, ¿cuáles son los poll watchers? Los observadores del proceso, que designa cada partido. Ajá. Pues entonces, dijeron, no, vamos a... No, a ellos no se les... Son intocables, es la palabra. Y entonces, por lo menos ahora están diciendo, no son intocables si ellos causan problemas. Si ellos generan controversia, ellos van, porque el planteamiento era que no los podían remover en ningún momento, porque no sé si recuerdan que en algún momento hubo una alegación de que uh-huh. Estos observadores los retiraron en Georgia, se fueron porque ya se había terminado la jornada de trabajo esa noche. Y entonces la alegación era que fue que los obligaron a salirse. Y la idea es que no los obliguen a salirse. Pero eso estaba en un lenguaje que parecía que era que podían hacer cualquier cosa y no podían ser removidos bajo ninguna circunstancia. Y entonces sí lo modificaron para que si el observador está causando disturbio, está generando disturbio, pues sí, te van a remover. Finalmente, ambos temas tienen que ver con que nosotros está en nuestra capacidad de hacer un cambio a través de principalmente el voto. Y el voto latino, el voto afroamericano y el voto de las personas de color, como tú dices, tiene que, y nace cuando
las personas son informadas de que tienen un arma importante. Y eso es lo que estamos tratando de generar, una de las cosas que estamos tratando de generar en este programa. Eso. ¿Algo más, don Agustín Loredo? No, pues nomás de que hay que dar esta información y lo que ustedes, como los que están viendo en el programa, es necesario que ustedes difundan esta información, porque hay mucha gente que no les llega por X. Entonces es importante que difundemos información simple y sencillamente, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nadie. Y mucha gente, pues desafortunadamente nos gusta más la novelita, ¿verdad? Y en vez de ver la novelita no vemos noticia, pero la noticia es tan importante porque son cosas que nos afectan directamente en nuestra vida cotidiana, nuestra vida económica, nuestra vida social, y entonces tenemos que hacer algo para mejorar nuestro país y no dejar que una minoría de gente que vive aislada, que vive con un temor, algo falso, determine cómo vimos la demás gente. Qué buen discurso aquello. Yo quiero hacer presente a los que nos están viendo, saludarlos. Nos está viendo Cecilia Vázquez, nos está viendo Ana Reyes, don Luis Muñoz también nos está abierto, Mauricio Abarca desde Chile, Marilu Ortubia nos está viendo, nos dice, chiquillos, se ven súper. Ella es mi esposa, Iveta, así que para que sepa mi esposa. Te veo luego, me dice Mauricio Riveros. Gilberto Hernández, Jesús Álvarez. Antonio Mazú nos dice hola a todos y nos hace una pregunta. Pregunta, ¿el derecho a portar un arma tan fácil me da el derecho legal a usarla con la misma facilidad? Esa es la pregunta que hace Antonio respecto de las armas. Imagínate con decir que yo me sentía amenazado. Piensen en los casos donde lo que tenía, la amenaza de un policía fue que era un celular y lo confundió con no sé qué cosa. Uh-huh. Igual un ciudadano es el nivel de cuestionamiento es hasta más bajo porque no tiene la preparación de un policía. Así que si se sintió amenazado, ¿verdad? Es subjetivo. Hay que indagar, ¿no? Y hay que probar cuáles fueron esos elementos y qué cosas fueron las que te causaron el que tú te sentías amenazado, pero hemos visto que la policía se ha confundido con un celular, con un arma de fuego y han muerto personas por esa confusión que le ha generado a un policía que tiene una preparación para mantener la calma y la ecuanimidad y poder determinar si está en peligro su vida o no. Imagínese un ciudadano que nosotros nos asustamos rápidamente. Y con el nivel de violencia que está en nuestra sociedad, lo vemos habitualmente en las noticias. A mí cuando yo llegué a este país me dijeron, si tienes algún problema de orden de tráfico, de manejo, no te bajes nunca del auto a discutir con la otra persona, porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Y la verdad es que ahora más miedo da. Sí. Déjame leer otros saludos. Joana Jiménez nos está viendo también, nos manda un saludo. Alicia Arias también nos dice, buen programa. Antonio nos hace una segunda pregunta. ¿Sería justo usar el mismo argumento que se esgrime ahora para no validar el triunfo de Biden, para no validar el de Trump? Tenía que ver con las elecciones, ¿no? ¿Qué se puede entender de aquella película? Es interesantísima la pregunta de Antonio, porque imagínense el escenario si Biden hubiese ganado el colegio electoral, pero hubiese perdido el voto popular. Voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos creen que a Biden lo hubiesen juramentado como presidente? Yo he de asumir que creo que sí. No sé cómo se maneja tanto eso la política. Sí, eso es lo que procede en ley, es definitivamente. Pero se pueden entonces imaginar el escándalo de ¿verdad? También ha pasado
cuando le pasó en el 2016 a Hillary Clinton y a Al Gore también le pasó en el 2000, que fueron ganadores del voto popular, pero no del voto del colegio electoral. Entonces, siempre ha tenido, en nuestros tiempos, siempre le ha sucedido a demócratas. Pero imagínense si hubiese sido al revés, que un demócrata gana el colegio electoral y el republicano gana el voto popular. Un escándalo, tienen que juramentarlo porque esa es la ley, the law of the land, ¿verdad? Esa es la ley del país. Pero bueno, el escándalo yo me lo imagino épico. ¿Y por qué no se da? Esa es la otra pregunta interesante. No se da porque está diseñado, esas proporciones geográficas están diseñadas de esa forma. A quien desfavorecen es a las minorías, que son mayorías, ¿verdad? Son mayorías, pero son minorías en términos de otra variedad de cosas económicas, de etnicidad, muchísimas, muchísimas cosas demográficas que nos hacen minoría. Y por eso no se da, porque lo que protege el colegio electoral es bien homogéneo. Y siempre, en nuestro tiempo lo hemos visto, nunca, nunca, nunca se ha visto que un republicano gane el voto popular y un demócrata gane el colegio electoral. Y no lo vamos a ver a menos que se enmiende eso. Agustín, ¿quiere decir algo? No, quería hacer el comentario que es un sistema muy, muy dificultoso y creo que estamos viendo los tiempos donde quieren cambiar las leyes a lo que sea el lugar. Y yo pienso que hay un partido en particular que quiere acomodar las leyes a su lugar. Entiendo la idea del colegio electoral, lo comprendo, lo de las representaciones en diferentes. Agustín, te perdimos. De ahí, el que gana más votos es el que debe ganar una presidencia. Es la única elección donde se decide por una decisión que no es elección popular. Entonces, uno de los partidos no lo quieren hacer. Creo que tienes mucha razón, Ivette. Si fuera a la moneda al otro lado, entonces a lo mejor si hubiera un cambio. Pero pues no es así. No, porque no está diseñado para desfavorecerlos. Así que, ¿cómo lo van a cambiar? Lo que van a hacer es, por el contrario, hacer lo que está haciendo Texas, hacer unas leyes más restrictivas, porque no, lo que sucede es que sí les favorece definitivamente. El colegio electoral surge precisamente por una preocupación de que en la Cámara de Representantes, que es la Cámara Legislativa, que es la del pueblo, ¿no? Pues que como así fue que lo plantearon, hay unas minorías, hay unos que son los menos, que tienen lo más que proteger, y hay unos que son los más que tienen poco que proteger. Entonces, estaban hablando claramente de los ricos y los pobres. Entonces, el miedo era, si nosotros dejamos que sea democracia directa, que es que yo voto por ti, ganaste tú. Digo, yo voté por ti y la mayoría votamos por ti y ganaste tú. Eso es directo. No, hay que ver un sistema de que pase por unos filtros para ver, porque yo no, les daba alergia y les daban ganas de llorar el pensar de que como numéricamente la gente pobre era más, que entonces iban a ganar gente que los representara a ellos. Y entonces ellos se sentían, en el Senado siempre van a ser dos, en el Senado estadounidense. Y ellos ahí pues estaban cómodos porque entonces esos dos podían escogerse y ser, tú sabes, representativos más de los intereses de los menos. Pero los de la Cámara no, porque entonces esto era a base de cuánta población había. Y entonces, imagínate, ellos son muchísimos más. Los pobres somos muchísimos más. Claro. ¿Cómo controlamos esto? Ah, pues vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo con el colegio electoral. Y de ahí es que nace toda esa pelota de problemas cuando se iba al bar en caballo. O sea, y ya eso pasó, o sea, ya está de enmendar.
¿cuándo nace el colegio electoral más o menos? En 1780, en la primera elección, con George Washington, por Dios, o sea, porque había problemas de, sí había una preocupación de representación, ¿no? Y de número, pero Estados Unidos no es las 13 colonias, ni nada que se parezca, ni o sea, la ley ya es, trascendió eso, pero sí se dieron cuenta, los que continúan teniendo más, los que tienen la riqueza del país en las manos, sí, ese sistema les ha favorecido y ese es el que quieren, no quieren, también les da alergia y le dan ganas de llorar pensar de que esta pelota de gente que no tiene nada que ver con mis intereses, con lo que yo protejo, sean los que ganen estas elecciones. Uh-huh. Imagínate, empiezan a aprobar cosas como cuidado médico para todo el mundo y libre de costo y educación libre para todo el mundo. Imagínate, qué barbaridad, ¿no? Eso atenta contra esos intereses de los pocos. Uh-huh. La verdad es que desde que llegué a este país y empecé a ver las primeras elecciones, me sentí raro, porque yo estudié Derecho en Chile. Y cuando uno estudia Derecho va a Grecia y a los inventores de la democracia, y uno entiende que la democracia es el gobierno de la mayoría, y cuando eso no se da, por lo menos no se ha dado en los últimos 20 años, ha pasado dos veces que la mayoría no puede elegir al presidente, uno debería entender que ya es un momento de revisar este sistema, que no está siendo justo y que no está siendo democrático. Y donde además no solo un tema de que el presidente no se elige con la mayoría, sino que los votos de las personas, según viva en un estado, tienen mayor o menor valor. Y el concepto que yo tenía de democracia, que estudié democracia, era que todos los votos valían uno y que la suma del que tenía más votos era el que salía elegido. Y aquí no se está dando eso. Entonces, creo que ya es un momento, a lo mejor, que Estados Unidos, nosotros logremos informar, generar y una tendencia para poder cambiar eso, porque este país podría ser mejor si fuera más democrático. Definitivamente. Uh-huh. Ahí lo has resumido de una forma cabal. Eso es así. Tiene la democracia de Estados Unidos. Tú lees su constitución y es tan y tan preciada y hermosa, los derechos contenidos ahí son tan preciados, son tan hermosos, son, para mí, en lo personal, son hasta superiores a los de la Carta Magna, que es este documento, ¿no?, que yo también considero una joya de la humanidad en términos de derechos. Y la lees y lo contrastas con la forma de escoger el presidente y esta democracia indirecta no va con esa constitución, no es a tono con esos derechos. Bueno, queda mucho que trabajar para y seguir hablando de estos temas. Sí. Así que te voy a dejar invitada para en el futuro que sigamos dándole vitrina a estas conversaciones, a estos temas tan importantes para nuestra comunidad, Ivette. Seguro, con mucho gusto. Gracias. Se nos ha pasado rápido el programa, casi ya una hora. Voy a ir al corte para después leer algunos mensajes y te vamos a agradecer, Ivette, que haya estado con nosotros una vez más, todo el rato, porque la verdad es que estamos preparados para tenerte un ratito más corto. Pero los temas dan para que uno los converse más largo. Gracias, Ivette. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Houston Late Show. Hola, soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films. Si usted tiene un pequeño negocio o ofrece algún servicio y tiene el sueño de hacer un video publicitario, tener un spot comercial de calidad televisiva pero a un bajo precio, por favor, llámeme.
Si necesita generar contenido para las redes sociales o incluso tener su propio programa de televisión, por favor llámeme. En Gandarex tenemos diferentes paquetes que se ajustan a lo que usted busca y a lo que a usted le conviene. Confíe en nosotros para generar las imágenes que usted necesita para proyectar su compañía o producto al mundo. Soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films y espero su llamado. Azteca Taco House sigue ofreciendo la mejor comida mexicana y el mejor servicio. Tenemos los más sabrosos tacos de la ciudad, variados platillos tradicionales mexicanos, aguas frescas, café de olla para su desayuno y mucho más. Estamos ubicados en calle Hopper, a unas cuadras de la Interestatal 69. Ven a disfrutar el mejor sabor de Azteca Taco House. Ya puedes disfrutar el sabor y aroma de las deliciosas donas de Westmount Donuts. Todos los días salen fresquitas y crujientes directo a su paladar. Venga a conocer la inmensa variedad de sabores que tenemos para usted. Además puede encontrar el delicioso y auténtico café de olla, extra large jumbo colaches, sabrosos croissants y mucho más. De las 6 de la mañana a la 1 de la tarde. En el 1429 Westmount Houston Road, Houston, Texas 77088. Haga su orden por teléfono al 346-773-5380. Westmount Donuts. Ya estamos de vuelta con Houston Late Show, este programa que estamos haciendo con harto cariño para poder acceder a mucha gente y compartir buenas ideas y conocer gente interesante y aprender a esta hora de la noche de los días jueves. Estamos con Ivette de Luna, don Agustín Loredo, mi compañero desde ahora en adelante. Le vamos a enviar nuestro saludo a don Antonio Mazú y vamos a terminar de leer si nos dejaron algún mensaje por aquí. Yo hice la pregunta delante, ¿qué es lo que era el éxito en las redes sociales? Y algunas personas me contestaron, me dijeron, Delia Salinas, por ejemplo, me dijo, para mí el éxito son muchos factores, pero si tuviera que escoger lo más importante serían aprender y entender que perdiendo algunas batallas se gana la guerra. Amar y ser amado. Entender la diferencia entre necesidad y deseo. Creer en uno mismo, incluso si nadie más cree en ti. Muy bonito lo que piensa Delia. Y Eduardo Figueroa dice, coincido, el éxito es propio de las aspiraciones individuales de forma multifactorial. Personalmente, ser exitoso es lograr ser competente en lo que hago, ejecutar con excelencia y ser reconocido por tus pares. ¿Y qué es el éxito para ti? El éxito es poder servir a, primeramente, mi familia y mi comunidad de una manera que sea buena en desarrollo para las personas en que vengo en contacto con ella. Empezando con mi familia y luego mi comunidad, eso para mí es éxito. El poder servir. Yo creo que tengo una amiga que una vez me dijo que la lección más importante que recibió de su padre era que ser exitoso es tener lo suficiente para
mantener a ti y a tus seres queridos y que te sobre un poquito más para ayudar a las personas a tu alrededor. Yo creo que ese es éxito. Bonito. Bueno, con esto nos estamos despidiendo. Yo lo que quiero hacer es a ver, aquí lo tenía. Quiero recomendar un restaurante. He ido una o dos veces y como panorama para este fin de semana, para la siguiente semana les voy a recomendar que vayan a una obra de teatro. Vamos a tener a la directora, si Dios quiere, la próxima semana. Esta semana no pudimos hacer la conexión con la directora, con Doris Ramos del Teatro Mactub. No pudimos hacer las conexiones, la íbamos a tener entrevistada. Y bueno, la obra de teatro de ella se va a presentar a fines de mayo, así que si podemos, vamos a tenerla la próxima semana en nuestro programa. Pero para esta semana, viernes, mañana viernes o el sábado, yo les recomiendo que vayan a Saldivia's South American Grill. Si quieren comer carne al estilo sudamericano, del tipo Argentina, en este caso es uruguayo el restaurante, es muy, muy rico. Van a encontrar carnes de primera calidad y yo les recomiendo que vayan porque hay variedad de platos, pastas y cosas así bien ricas. Ya de ver eso dan ganas de partir, ¿cierto? Sí. Así es. Es rico. Chiquillo, ha sido un bonito programa. Agradecerle su compañía. Nos despedimos de Agustín Loredo. Hasta la próxima semana. Ivette, mil gracias por acompañarnos y entregarnos tu sabiduría una vez más. Gracias, Rodrigo, aquí a la orden siempre. Agustín, buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches. Nos despedimos de quienes nos están acompañando a esta hora de la noche. Gracias por estar en Houston Late Show y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.